viejos túneles de contrabando, ¿eh? Bruce siempre guarda un par de trucos bajo la manga. Bien. Uf, ouch. Boglings. ¿Fueron ellos los que espantaron a Grease? Estás a salvo, amiguito. ¿Has estado asustando a Grease aquí abajo? No te preocupes, no te haré daño. Cuidado aquí, amigo. Nadie ha usado estos túneles en mucho tiempo. Polvoriento y abandonado. Más chatarra, ¿eh? Solo Grease aceptaría la basura de alguien más y pondría más basura. ¿Qué es esto? Deberíamos revisar esto.
Solo existe la fuerza. Casi me recuerda a los campos de entrenamiento Jedi, pero se siente diferente. ¿Qué es este lugar? Parece que aún hay energía. Veamos si funciona algo por aquí. Nada mal. ¿Crees que podamos pasar por ahí? Cuidado, BD. Creo que este droide lleva cientos de años aquí. Arme. Para nada, sí. Sí soy un Jedi. Pero si ni siquiera estás usando las túnicas adecuadas. Me gustan más los ponchos. Usa los orbes para activar el puente. Así podrás llegar a los controles de la brúa. Eso creo. Después de sin hacer nada, ¿quién sabe? Esta droide tiene más de un tornillo suelto. ¿Qué fue eso? Yo dije... Aguanta así. Parece un disco de datos. Liberaré pronto, sí. Tómate tu tiempo. Igual no llevo tanto tiempo aquí. No tengo tu nombre en mi banco de datos. ¿Cuándo pasaste las pruebas? Me nombraron caballero en el campo. ¿Y cuál fue el motivo de este flagrante incumplimiento del protocolo? Es una larga historia.
puente. Gracias, Cal. ¡Ni lo menciones! Ahora, sí me... ya sé dónde estamos. ¿Es una cámara de meditación? La maestra Kree las diseñó para entrenar a los Jedi. Recuerdo esto, pero no recuerdo qué hace. La maestra Kree tenía una mente brillante. ¿La conoces, Cal? Pues no. No importa, pero creo que le habrías agradado. La salida está por aquí. Tengo suerte de que regresaras en el momento oportuno. Sí, podías quedarte aquí para siempre. Sí, ese planeta del que hablabas, ¿cómo era? ¿Tanalor? ¡Es un lugar maravilloso! ¿Cómo puedo llegar ahí? Atravesando el abismo de Kobo. Esa debe ser la información que tu maestra borró de tus bancos de memoria. Pues seguro tuvo sus razones. ¡No me esperes! ¡Qué edificaciones tan extrañas! ¡Vaya! ¿Qué es eso? No soy un espía de los piratas del caos. Soy amigo de Cal Kestis. ¿Sí? Armados hasta los dientes con droides de batalla. Me da gusto ver... Dime... Bravo. Era un buen... ¿Definitiva? Sí. Comprendo. Me alegra que estés aquí, Bo. Yo te cubro el... Dime, ¿cómo es Cop? Alejarme. Los problemas. Ah, ¿sí? ¿Crees que sí? Bromea y no es... Ah, es... Me gustaría cada vez que rompa... ¿El puesto? Sí. Sí. ¿Cantinero? ¿Y el baño de aceite que me... ¿Qué saco de tuercas más extraño trajiste? Pues de hecho es una droide de la Alta República. No me importa. Sigue caminando. Ya veo por qué te sientas sola. Perdóname. Por favor, puedo soportar un par de malas noticias. No te guardes nada. Para empezar, hace unos años, el canciller supremo decidió que la democracia estaba pasada de moda y se declaró a sí mismo emperador. ¿La república se acabó? Eso me temo. De hecho, por estos días es difícil nombrar un planeta que esté libre del control del Imperio. ¡Es realmente catastrófico! Este lugar tuvo mejores días. ¿Qué te parece si paramos un momento para que puedas aceitar tus engranajes? Sí, tal vez eso sea lo mejor. ¿Tú trajiste a...? Solo la... ¿Y sin...? Bueno... ¡Ah! Encontré... No es correcto. ¿Crees que tal vez podría...? No te la voy a prestar, Turgle. Ah. Oye, amigo. Soy Cal. Morán. Parece... Mira, pero este lugar... Entendí. Eso no puede ser legal. Ni siquiera aquí en la frontera.
Gris siempre ha tenido buena mano para la jardinería. ¿Sabes que habla con sus plantas? Es un gran momento para cambiar nuestro equipo. Funciona y se ve magnífico. Este está listo. Todo listo.